¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y sí, hoy vamos a ver tipos de luces LED que podemos instalar en nuestra zona setup de nuestro cuarto. Como pueden ver, vamos a hacer tomas de lo que yo tengo instalado y vamos a identificar qué luces nos van a servir. En primer lugar, vamos a conocer las luces o tiras LED que son conocidas como strip. Eso nosotros vamos a ver en cantidad de categorías, eh, vamos a ver en diferentes precios, además económicas, vamos a ver con controles remotos muy sencillitos. En ese sentido yo les quiero recomendar si ustedes tienen la posibilidad de comprarse algo más caro que eso sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque a veces resulta que si nosotros compramos algo más caro vamos a tener mejor color, intensidad de color, variedad de color y vamos a asemejar mucho más los colores. En esto me quiero decir que nosotros a veces vemos de nuestros youtubers favoritos vemos en la parte de atrás que se ven muy bonitos los colores pero ellos tienen unas tiras LED que son a veces mucho más costosas, pueden ser Philips, pueden ser otra marca mucho más cara, que asemejan los colores muy, muy bien. Si nosotros compramos esas tiras LED que encontramos en nuestro país en 15, 20 dólares, no van a asimilar los colores muy bien, solo van a asimilar los colores más conocidos, el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el rojo, pero si nosotros queremos poner un color celeste bien clarito, no lo asimilan. En ese sentido yo tengo en este lado del televisor, tengo una tira LED de las que son económicas, recuerden que si quieren RGB... Tienen que elegir el modelo 50-50 para que les den los colores RGB tal y como estarían acá. Esas tiras LED de la parte de acá donde está el televisor son mucho más económicas que las que tengo acá donde está en el escritorio. Las que tengo acá en el escritorio son de la marca Xiaomi, son un poco más costosas, pero cuentan con conexión WiFi que puedo controlarlas desde mi móvil y desde cualquier parte del mundo cuando tenga conexión a internet. Esto quiere decir que yo puedo cambiar los colores y todo, pero aparte de que son un poco más costosas y en nuestro país pueden llegar a valer un poco más, estas de aquí tienen un problema que no van a asemejar también todos los colores que tengan. Digamos yo quiero un celeste bien, pero bien claro y no lo asemeja muy bien. Así ha pasado con otros colores también que no los asemeja muy bien esta tira LED. Pero aún así los colores de ellos o la intensidad de estos colores son muy fuertes que a pesar de que cuando tengamos las luces de los cuartos encendidas se van a notar que están los colores muy bien detallados. En este sentido de acá, si nosotros vemos en la tira LED de acá de lo que estamos con los televisores, estos de aquí se reflejan muy bien, son una tira de 5 metros, mientras que la de acá del escritorio son de 2 metros y son mucho más caras que esta de acá, son como 4 veces más caras, creo que están en unos 35 dólares. En versión internacional les estoy dando, mientras que las acá las podemos encontrar en 5 dólares solo la tira. Sin conseguir el receptor o el control remoto para controlarlo. En este sentido yo elegí un control remoto separado como este de aquí que es para poder controlar y cambiar los colores como yo quiera. Yo elegí este de aquí para probar qué tal es y pues me llevé una pequeña decepción porque tampoco es lo que yo buscaba. Ya que comencé a tener pequeños problemas que también la intensidad de colores no era tan buena como la que yo buscaba. La intensidad de colores no era como la que yo estaba buscando en la parte del escritorio ya que siendo 5 metros Pensaba que iba a iluminar más, no iluminó tan fuerte como la que es de aquí. Asimismo, yo tengo este control que hago todo desde aquí para manejar lo que son las tiras de LED que están acá en mi televisor. En cuanto yo quería elegir tal color en esta parte de aquí, no podía porque yo decía aquí rojo y no se hacía rojo. Esto de aquí están intercambiados los colores. Si yo seleccionaba acá se me iba el color rojo y si seleccionaba acá se me iba el color verde. Entonces es por eso que ya comienzan con fallas y se puede entender ya que son todo esto muy económico. Aunque esto de aquí costaba como unos 9 dólares con el receptor que viene incluido para que conectes más tiras LED. Puedes conectar hasta 10 tiras LED y las va a abastecer porque consta del batiaje adecuado. Otro punto a tomar en cuenta es el amperaje que nosotros necesitamos para esta tira de LED. Si nosotros compramos por separado, asegurémonos de comprar el cargador adecuado con el amperaje adecuado. Si nosotros tenemos 5, 10, 15 metros de tira LED, tratemos de comprar un cargador bueno que tenga por lo menos 6 amperios para que pueda abastecer la intensidad de lo que son las tiras LED. Eso es un punto muy adecuado porque la gente a veces compra cargadores muy pequeñitos. Por ejemplo, cuando compramos las tiras LED, nos vienen estos cargadores. Que son directamente al USB. Tenemos ya esto de aquí que conectamos a la tira LED y este de aquí va a la energía. Sutilmente, esto de aquí puede abastecer una tira de un metro, te va a alumbrar muy bien. Satisface esa necesidad de intensidad de color, pero a veces conectamos este tipo de cargadores chinos que son similitud a los del iPhone, en el cual también puede abastecer un metro de tira LED. Pero si nosotros ponemos 5 metros, no va a abastecer la intensidad de estas tiras LED. Si nosotros tenemos estas tiras LED de 5 metros, no abastece. Tendremos que tener por lo mínimo 2 amperios. Si tenemos 10 tiras LED, tenemos que aumentar el amperaje de los cargadores. Es por eso que cuando compran estas tiras LED, tienen que cerciorarse que sean RGB. Si ustedes quieren tener varios colores, si quieren solo tener un solo color, incluso les es más barato. Si esta, digamos, es luz blanca, sale un poco más económico. El precio también varía si quieres impermeable. Si la quieres que o sea, se pueda mojar y no hay problemas o le puedes quitar ese añadido. Otro sentido de esto de aquí sería que estas tiras LED encuentran con su propia pegatina. Despegas eso de ahí y las puedes pegar. Esa pegatina de estas tiras LED que te vienen así no es tan buena. Yo las he pegado aquí atrás en el televisor y comienzan a despegarse después de un tiempo. Ya comienzan a aflojarse. Entonces la mayoría de la gente lo que hace es pegarle un velcro o pegarle cinta a Scott, la cinta transparente para que se comience a pegar. Yo en este caso de del escritorio no utilicé la pegatina. Utilicé lo que es cinta Scott, una cinta transparente para pegarle y se sujeta bien. Porque no estoy decidido si esta tira LED se va a quedar siempre aquí o la voy a cambiar. Pero en el caso de acá del televisor, yo sí utilicé la pegatina que viene en la tira LED. La despegué, la pegué en el televisor y probé qué tal es. Pega, sí pega, pero hay esquinitas que ya se están despegando. Porque en las esquinitas queda doblado, no queda una, una L de 90 grados, sino que queda doblado. Y el cual ya comienza a despegarse. Pero incluso también hay accesorios para que ustedes puedan cortar y unir con adaptadores y les quede en L. Que igualmente les dejaré todo eso en la descripción del video. Muy, muy detallado para que ustedes puedan adquirir estos accesorios. Si ustedes quieren poner tiras LED, iluminar su cuarto en forma gaming o tener un buen setup. Para hacer video y lo que ustedes quieran tener esa presentación muy bonita. Y es por eso que también hay bombillas también que son un poco costosas con otras económicas. Entre más costosas es porque dan más bateaje o tienen zona wifi en el cual puedes conectarla y automatizar todas estas luces. Yo en este caso compré lo que es la marca Xiaomi porque yo automatizo todo mi hogar, tengo todo Xiaomi. Entonces hago un tipo de domótica en mi hogar. Si yo entro en mi cuarto se encienden las luces de acá. Y por eso compro algo más caro que sea controlado por Wi-Fi. Por eso es el que yo me estoy llenando de luces Xiaomi para poder tener una sola marca y poder controlar todo desde el móvil y no tener varias aplicaciones y solo controlar con una aplicación. Y así como conclusión que yo les indico que nosotros tenemos que buscar la intensidad de las luces porque en RGB no es tan fuerte las luces. La luz blanca sí es fuerte, pero en las luces de color no es tan fuerte. Las que yo tengo, la bombilla es de 10 vatios, es fuerte. La tira led también es de 2 metros y es más fuerte que una de 5 metros que nos venden en cualquier tienda. Entre un poco más carita, vamos a tener más beneficios: durabilidad, estética, zona wifi para poder controlar en nuestro móvil, a diferencia de otras. Pero como pueden ver, sí se ve muy bonito si ustedes compran las económicas para empezar y comiencen a probar. Pero yo siempre les digo que comiencen a coger las RGB 5050, ese es el modelo en las tiras que ustedes quieran comprar más económicas para tener un buen ambiente de que alumbran en la noche alumbran muy bien no tienen ningún inconveniente se ve muy bonito si nosotros queremos empezar nosotros de ley empezamos con lo más económico y por eso les sugiero que traten de comprar las que son RGB 5050 /50. y si ustedes quieren comprar un control para controlar este vía Bluetooth o lo que sea pueden hacerlo no hay problema incluso ya vienen con ese control remoto uno plástico rectangular que no es tan agradable pero Empiezas de esa manera y te recomiendo pegar con cinta Scott esas tiras LED para que cuando tú quieras las despegas y las vuelves a conectar. He visto otras tiras LED que anteriormente yo las tenía y se me dañaron. Ojo con eso, que eran de 5 metros y eran sumamente fuertes. Fuertes la intensidad de la luz, las cuales no las he vuelto a encontrar y he comprado otras y no me salen con ese resultado que he tenido. No sé si ustedes ya tienen esas tiras LED, en el cual sería bueno que dejen el link si son bien fuertes. Ya que las que yo tengo llegan a un estado normal, pero no tanto. Pues bien, amigos, espero que les haya gustado este tipo de explicación y anécdotas que yo tengo de estas tiras LED. Si ustedes desean, ya saben aquí en la descripción yo les dejo todos los enlaces para que las puedan adquirir internacionalmente. Y nos estaríamos viendo en un siguiente video. Si ustedes tienen una duda o sugerencia, la pueden dejar aquí para yo complementar en un siguiente video. Si ustedes quieren verlo. Ya pues nada amigos, nos vamos a ver en un siguiente video, chao chao, nos vemos, hasta la próxima, hasta la próxima.